Perfecto, muchachos. Cube 2, parte 5, creo que es, si no estoy mal. Vamos a ver con qué nos encontramos en este episodio. Vamos a ver si nos quedamos colgados como en el anterior o vamos a ver si lo podemos hacer rapidito como me gusta a mí. A ver. Este se ve que va a ser pa' mierda. Se ve complicadito, muchachos, pero nada que el Telles no pueda hacer. Ok, esto está interesante. A ver, démosle la vuelta aquí a ver qué pasa. Y se devuelve, listo. Pero si hacemos esto aquí, y aquí podemos poner un azul, y esto rebotará, y sabrá Dios qué va a hacer. Vamos a ver. Perfecto. ¿Estás tirando? ¿Era lo que querías? Para nada. Para nada, para nada. Esperaba que... esperaba que la solución fuera eficaz, ¿sabes? Eficaz. Entonces pega ahí, no. Porque ahora la pregunta sería, ¿cómo hacer que llegue algo hasta allí? Hasta allí. Creo que podría tener aquí una pequeña solución. No estoy del todo seguro, pero... pero quizá. Creo que sé lo que hay que hacer, muchachos. Denme un segundo, a ver si... si es cierto esto que pienso. Que quizás sí, ¿sabes? ¿Hup? ¿Aló? ¿Por qué no rebotó? A ver, a ver, a ver. Bien, de pronto no había quedado bien acomodado, por lo que ya había rebotado, a lo mejor, pensemos que fue eso. Muy ambicioso, ¿verdad? Muy ambicioso, o quizá es la solución. Ustedes dirán, te estás enloqueciendo. Chachos, yo nací loco. Y ahora... ay, no me jodas que quedó mal acomodado. Ah, bien, 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 bien. Y ahora quedamos aquí. Bien, 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 bien. Ahora nos vamos para acá. Y... ustedes dirán, ¿ahora qué? Y ahora... ¡oh! Bien. Bien, mucharejos. Bien, 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 bien. Bien. Ahora... ¿qué hace esto? Ok. Lo suyo sería hacer exactamente lo mismo. La cuestión es...
Ay, sí, sí se puede, sí se puede. Bien, 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 bien. Vamos a hacerlo. Lo ponemos aquí. Y ahora. Supongo que. Bien. Bien, 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 muchalejos. Bien. Bien, muchalejos, bien. Ahora la cuestión es. Lo hice mal. ¿Se dirán por qué? Yo sé de lo que hablo, muchachos. Vean esto, vean esto. ¿Estás pensando algo muy loco, Telles? Seguramente sí. Pero creo yo que es la solución, ¿no? O sea, tampoco es tan descabellado lo que estoy pensando. Bien, 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 bien. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Telles! Pero por favor, es que me sorprendo yo de mí mismo cuando soy tan inteligente. Bien, vamos a continuar. No. No vamos a pedir más. Más carne al hueso. Uy, qué bien traído, ¿no? Más carne al hueso. Bueno, el caso. Otra persona es la estatua. Vamos a ver qué nos dicen acerca de este. O bueno, qué escuchamos aquí. A ver qué pasa. Algo está realmente mal. Está viva. Y reaccionando. Pero solo no puedo tenerla. ¡Let go of it! Keep an eye on her. And I'll call the extraction team. See if they can come a month early. Bien. Seguimos por esta parte. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Y yo les diré, pues es que todavía no entiendo muy bien. Creo que es como si fuera una nave extraterrestre y estamos mirando para qué funciona, ¿no? O si se puede destruir o si se puede desactivar o alguna cosa. Ustedes dirán, ¿tú crees en los extraterrestres? Muchachos, el universo es muy grande como para que estemos solos. Ya es muy egocéntrico creer que no hay más vida en el universo tan grandísimo que es. Bien, eso está apagado y aquí también está apagado. Bien. Y egocéntricos somos, pero, pues me refiero a los humanos. Pero a ver, es seguro que hay más vida, muchachos. Es tontería. ¿Que nos pueden llegar a atacar? Quizá. ¿Que pueden llegar a ser amables? Quizá. ¿Alguna vez lo sabremos? Quizá. A ver, ¿qué hacer aquí? Tenemos ya una primera parte medianamente descubierta. A ver qué pasa. Ah, no hay como mucho más que interactuar ahí, ¿no? Venimos aquí. Y vamos a ver si esto. Sí, evidentemente tenemos que hacer que esto se suba acá. La cuestión es cómo. Ustedes dirán, ¿servirá así? Yo les diré, pues no tengo ni idea. ¿Sabes si se puede empujar un poco? No. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Ah, joder. Bien, bien, bien. Evidentemente no sirve tanto así.
que ni siquiera hay que saber qué poner y demás, sino que hay que seguir leyes de la física, muchachos. De este juego, te cagas, pero lo conseguimos. Fácil, rápido y sencillo, muchachos, porque así soy yo. Ustedes dirán, ¿ya lo hiciste? ¿En serio les sorprende? Si apenas empecé, ya estaba hecho, muchachos. Ya estaba hecho. Ustedes dirán, pero la vez pasada te demoraste como 20 minutos. Pero la vez pasada, hoy es hoy. Dejemos el pasado atrás. Vivamos el futuro. A ver. Aquí, ¿qué nos encontramos? ¿No hay manera de subir ahí? No hay manera de subir ahí. Miremos a ver si de pronto. No, no es el caso. Y giremos esto. Oh, ya tenemos. Una primera parte investigada, ¿no? Hay que abrir ahí esa puerta. Hay que abrir ahí esa puerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Muy buena pregunta, TJ090. A ver. Ah, no, pues esto será para subirnos, ¿no? Sí, esto es para subirnos. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Porque es que si lo primo aquí, me lo va a lanzar muy duro. Pero si hago que caiga apenas aquí, pa, me va a lanzar justo aquí. Donde lo necesitamos, muchachos. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto y perfecto. Ahora, tenemos que hacer lo mismo. Ya con esto menos complicado. Y lanzarlo hacia allá. Bueno. No era tan así. Porque la idea es subir aquí. No, supongo yo. Que la cosa amarilla está ahí. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si de pronto. Joder. Mierda. La he cagado, muchachos. Bien, ahora sí, por aquí, por aquí. Y. Oh, ya sé que hay que hacer. Tim, tim. Y aquí, pim, y aquí, pim. Oh, ya. Bien, ¡jo! Pero es que estoy a otro nivel, muchachos. Me estoy sorprendiendo yo de mí mismo hoy. Estoy, pero que no quepo en mis cabales. Y ahora hacemos la misma cosa aquí. Y lo pegamos acá. Y esto lo soltamos. Y de esta manera abrimos allá. Perfecto. Quitamos esto. Vamos acá. Y abrimos allá. Ustedes dirán, ¿ahora cómo vas a ir allá? Muchachos, me ofende que me pregunten, me ofende. Aquí. Y aquí. Joder. Perfecto. Otra vez la misma vaina que siempre me pasa. Bueno, siempre me pasa. En este nivel me ha pasado muchas veces. Y ahora. ¡Fua! Esto sí va a estar intenso. Intenso y extenso. A ver. Bueno, si es que se sube así, ¿no? Vamos a asegurarnos de que así sea. Y ahora hacemos lo siguiente. Es que saltando de para atrás es como complicado, ¿no? A moverla. Es que no hay ninguna otra manera de hacer esto. Hay que decirlo. La única forma
de conseguir llegar hasta allá siendo impulsado por esta cosa. La cuestión es que no me da el tiempo suficiente. Vamos a ver, vamos a analizar cómo funciona sin mí. Bien, tengo que un timing. ¡Ah! ¡Qué estrés, qué estrés! A ver, vemos aquí, cambiamos acá. De paso, cambiamos acá. Y cambiamos aquí y subimos acá. Y hacemos así. ¡Fu, fu, 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 fu! Tengo que oprimirle y saltar de una vez. Porque no hay ninguna otra manera, muchachos. Hay que decirlo. Es la única forma que encuentro yo viable. Vamos a ver si lo consigo alguna vez en mi vida. ¡Oh! Hecho está. O sea, ya le están metiendo también habilidad de mano, ojo, control, dedo, uña, omoplato, esfínter anal. ¿Qué? Bueno, el esfínter anal fue una exageración, pero casi. A ver. Bienlas. Vientos y querubines. A ver. Venimos aquí. Venimos acá. Y pasamos aquí. Y ahora que la niña llora, a ver, pensar. Pensar, pensar, muchachos. Vamos a subirnos aquí y vamos a analizar cómo funciona esto. Bien, 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 bien. Según mi teoría, funcionaría así. Perfectísimo. Subimos acá. Bajamos acá. Y a ver qué sucede. Ah, ok. Tiene que golpear allá. Según parece. ¡Pin! Perfectísimo, muchachos. Y ahora supongo que lo que yo tendré que hacer será lo mismo. Volaré. Oh. Cantaré. Oeo. Perfectísimo. Ahora analizamos la situación. Y abrimos acá. Oh, increíble. Increíble, muchachos. Y aquí bajamos acá. Y ya tenemos más o menos idea de cómo llegar al otro lado, que sería con un rebote espectacular ahí. O si no, pues sería llevando una cajita verde y haciéndonos saltar hasta allá. Pero creo que con esto será suficiente. No. A ver, vamos un poquito de seriedad. Ponemos aquí esto, ponemos aquí esto, soltamos aquí esto, hacemos que vole esto, levantamos aquí esto, bajamos aquí esto y espectacular. Joder, ustedes dirán, quedó un poquito mal puesto, solo un poquito. Aún sirve, aún sirve. Todavía sirve, todavía sirve. Nos vamos. El que entienda la referencia de todavía sirve, bienvenido sea a mi crew de friendos. Friendos, amigos, muchachos. A ver si practicamos el inglés. Pero si dice friends. No, friendos. A ver, venimos aquí. Y. Perfecto. Uf. Pero si se dice friends, ¿no? No, es que luego vayan allá al colegio a decir friendos, friendos. Vale. Nueva situación. Perfecto. Ya sabemos cómo funciona esto. Tampoco es muy complicado. Pim, pirim, pim, pim, pirim. Soltamos. Activamos aquí. Parájate. Perfecto. Y. Despichamos. Oh. Fácil, muchachos, pero. Fácil. No sé cómo es que. Ayer se me estaba complicando tantísimo.
Si es que esto es fácil. vale. Así que me tendré que comer mis palabras luego, pero de momento seguiré con la tontería de que es fácil. Venimos aquí, ya tenemos más o menos la idea de... ¡Fua! Perfecto. Y aquí. De maravilla, muchachos, de maravilla. Y ahora pues, sin más preámbulo, hacemos aquí esto aquí así, brácate, y nos subimos. Y ahora, perfecto, y interactuamos aquí, y nos vamos. ¡Fua! 20 minuticos ya, muchachos, que me está haciendo súper rápido. Es hora de averiguar qué hemos hecho. Lo veremos en este episodio, lo veremos en el siguiente. Pues lo veremos en el siguiente, muchachos, porque así mantengo la intriga para el que lo ve. Creo que ya no lo ve nadie, entonces, y si alguno lo ve todavía, mantenemos la intriga. ¿Qué sucederá? ¿Qué harán los extraterrestres con nuestro planeta? ¿Para qué sirve esta máquina? ¿Para qué sirve este reactor que acabamos de activar? Lo descubriremos en el siguiente episodio, muchachos. Por favor, denle me gusta, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse. Se les agradece un montón y nos vemos cuando nos veamos.